son? ¿Estas sedes qué son? ¿Llamas? Como parada técnica, llegamos aquí a... ¿Cómo se llama esto? Las Lajas. Las Lajas, Santuario de las Lajas. Vamos a poner el sticker oficial de la ruta. Hágale. Por ahí acá pasamos. Sí, señor. Rubio, Fabio. Bien. Listo, llegamos a las Lajas. Después de unos cuantos kilómetros y 2 horas y media en migración para pasar otra vez a Colombia, estamos en el Santuario de las Lajas. Rubio, Fabio. Así que toda esta ruta valió la pena y ahorita aquí vamos al santuario a conocerlo. Colombia. Y a conocer Colombia, lo que falta. Y no, hermoso lugar. Mucha tranquilidad. Así que les estaré mostrando ahorita las Lajas. Saludos, Fabio. No saben la tranquilidad que hay en este lugar. Es mal que venimos hoy, que es un día jueves, que es un día normal. No es día de fin de semana, porque me imagino que el fin de semana es bastante lleno. Así que ya les voy a mostrar este hermoso lugar. Bueno, esta es una parada que toca hacer sí o sí apenas que uno entra a Colombia. Siempre. Hermoso lugar. Vale la pena venir. Bueno, el Santuario de las Lajas. Lo particular que tiene este santuario es que miran dónde se encuentra construido. Imagínense la obra de ingeniería que han tenido que hacer para construir esto, o sea, algo bastante complejo. Les voy a mostrar lo que se encuentra del otro lado. Bueno, estamos en el Santuario de las Lajas. Esta espectacular obra fue construida en 1926. Imagínense esta cosa tan increíble que ven allá atrás, cómo se ve de hermosa. Y está construida prácticamente en un vacío, un acantilado total.
Así que les voy a mostrar cómo es la altura en la cual se encuentra. Eso es lo que hace espectacular esta obra de ingeniería. Y obviamente un santuario muy importante. Tanto para los nariñenses como para los colombianos. Miren esa música. Ya se podrá imaginar lo hermoso que es. Estamos aquí en el santuario de las Lajas. Ahorita les muestro cómo es por dentro. Una cosa única. Y miren dónde está construida. Solo imagínense lo difícil que ha tenido que haber sido construir este lugar. Ahorita lo voy a llevar hasta donde está la cascada que se encuentra en el fondo para mostrarles todo desde otro ángulo como se ve. Único, valió la pena llegar hasta acá. De paso colocamos una velita por la familia, por la salud. Por la salud de este mundo que tanto bien lo necesita. Ahora vamos a ir a una cascada. ¿Ya logran ver cómo se ve hermosa? I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Por si fuera poco, ya teniendo el santuario de las Lajas al fondo, de por sí es hermoso. Es esta hermosa cascada. Una belleza de lugar, realmente.